Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. It's raining so hard in my house, in my casa. Okay, okay. Nice. So welcome. Thank you for being on time. Welcome from your weekend, right? Your vacation, your dates off. I hope that you enjoyed your vacations, right? If you have the chance to rest and do something different, but we are about to start. Okay, this is the last week, imagine. So we are about to finish this course. Okay, so it is nice, it is good because you are learning, right? Little by little, day by day, you are doing something better. Okay, talking about your language progress, right? The way that you are talking in English, the way that you use the language, okay? So appreciate that you are on time, and also appreciate your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. So just for you to keep in mind, right? So we have the messages already in the WhatsApp group, pero no está de más que lo mencionemos. So this is the last week, right? So no more classes. So we are about to finish the course, right? So please work in the platform, right? So try to be ready with the platform for the next coming Wednesday, okay? No espere llegar a jueves que termine el módulo, okay? Desde antes le van a empezar a exigir el 50% that it's pending, right, from the section number 5, and the final quiz, the final exam that it's at the end of the platform. So desde ya empiece a trabajar, porque no me sorprendería que le digan que para el miércoles tiene que estar esto completo, ¿ok? A mí me dijeron que para martes. Ok, so you see, even, so that means tomorrow, right? So, por eso le digo, no se confíe, no diga, ay, el jueves voy a tener que terminarlo a la medianoche, porque el jueves termina la clase, vaya usted por adelantado, como le dije desde un principio, y para mañana intente pues tenerlo a más tardar el día miércoles, ¿ok? So, what else? So, since this is the last week, so we need to work on the platform and we need to be ready. So today we are going to see the score that you have for the attendance. In my file, the document that I have, I can see the percentage, okay? Yo puedo ver como cuánto lleva de porcentaje de módulo para pasar, okay? So I will give it to you today, and you will consider, right? So if you already missed like one or two classes, I really, really recommend do not miss any class for this week, okay? So usted se enfermó por A o B motivo, no se conectó una o dos ocasiones en lo que va de... Sorry. So, en lo que va de este módulo, si usted ya faltó una o dos veces, prácticamente usted está obligada a no faltar ningún otro día, porque corre el riesgo de no llegar al 80%. So, today I will give it to you the scores, okay? Si usted no ha faltado ni un día, ningún día, y si usted se ha conectado los 60 minutos reglamentario de la clase, su porcentaje de asistencia puede andar en un 75%, ok, pero si usted ha faltado por ABC motivo, o un día se le fue el internet, o un día entró tarde,
va a andar un poquito abajo, right? Pero el deber ser sería el 75 para que con la clase de ahora usted llegue al 80 y ya las siguientes clases pues sean adicionales, right? El porcentaje adicional. So please start working, okay? Start working on the platform and do not leave the exercise until the end. Okay, so let's see, Josué Natanael, how are you today, Natanael? Natanael? I'm normal, I don't feel anything. Okay, Natanael, I don't know, probably, I don't know if it's raining where you are, but I couldn't hear you were very well, okay, no problem. So, listen, parentheses. It is already raining, right? So we are in a different season, right? A different time of the year. Now we are in a rainy days, right? So es normal que llueve, que truene, que relampague, que se va la luz. So no es nuevo, no es algo que usted no sabe que va a pasar. Le recomiendo esto, ya este módulo está por finalizar, pero el siguiente módulo pues usted va a continuar y es época de invierno, época de lluvia. Entonces yo siempre hago la recomendación o la observación que tenga plan A, B, C, D, E hasta la Z. Por si se va la luz, por si se cae el internet, por si me desconectan. El teléfono de donde está cargando, qué sé yo, ok. So usted tenga listo un plan B, C, D, E para no faltar a clases, especialmente si usted es de las personas que ha faltado una vez o dos veces o se ha conectado tarde una, dos, tres veces por ABC motivo, está obligado a permanecer y conectarse estas últimas cuatro sesiones porque ya no va a haber más. Okay, so nice. Thank you for your cameras. Para los que sorry, just give me one moment. Okay, so as I told you, considere eso. Tenga listo otro teléfono, tenga listo una computadora, una tablet, tenga su tarjetita de paquete de internet ahí de datos por si se le va el internet wifi de su casa. I'm sorry. Bien, como le digo, tenga listo ahí a la mano algo por si se mantenga el teléfono con carga, ¿verdad? Porque si se va la luz y usted no tiene carga, pues no hay forma de que usted cargue el teléfono, etcétera. Entonces, para evitar eso, de que usted no llegue al 80%, vea cómo va a resolver esta semana y no faltar a ninguna clase. Let's see. Sofía Stephanie, how are you, Sophie? I feel good. Okay, you feel good? Nice. Sophie, nice. Very good. Oscar David, what about you? How are you today? David? Good evening, teacher. Good evening. And I feel so happy today. You feel so happy, very good, because it's Monday, right? El lunes es como ni las gallinas ponen, dice, pero we do, right? We do have classes, so we start with the energy and everything because it is the last week, right? So es la última semana. Beautiful for me. It's a wonderful day. It is a wonderful day because it's Monday, because we are alive, because it's raining, so el clima creo que va a mejorar. Ha estado haciendo un calor terrible, right? It's extremely, extremely hot. Now with the weather, so probably the behavior change. Right now we will have a
better weather, right? For us to be a little bit more comfortable, right? So let's see. Dios mío, no hay cámaras. Andrea Esmeralda Flores, so tell us, what's today's date? Andrea, what is today's date? Today is Monday, 12th of June. Okay, perfect. So today is Monday, right? Today it's Monday, June 12th, 2023. So this is the date, okay? So very nice. So let me start with the attendance, okay? You know that we have the attendance every single day. So just let me open the file right here for the attendance and let's start. So like always, please let me know if you are here. So Alison, Stephanie? Present. Nice. Let's see, then we have Andrea Esmeralda. Present, teacher. Nice. Diana Cristabel. Present. Nice, Diana. Elba Esmeralda. Elba Esmeralda no está. Gerardo José. Present. Nice, Gerardo. Hilda Karina. Present, teacher. Nice, Hilda Karina. Then we have Tatiana Elizabeth. Iliana Elizabeth, quizás no es. Sorry, Iliana, ya la estoy cambiando. Present. Iliana Elizabeth, there you go. Let's see, Jocelyn Esmeralda Romero. Present, teacher. Nice, Jocelyn. Then we have Jose Pedro Hernandez. Jose Pedro. No. Jocelyn Esmeralda Rodriguez. Jocelyn Esmeralda Rodriguez no está. Josué Natanael. Present. Present, nice. Teacher. Nice. Present, teacher. Dijo Josué Natanael. José Pedro. Ah. Okay, José Pedro y Natanael, you do have the attendance, okay? Yes, so, present. Carla Vanessa Bernal. No está Carla Vanessa. Katy Jordana. Katy Jordana no está. Larissa Tatiana. Larissa Tatiana. No. Mayra Xiomara. Deje ver aquí, está perdido la lista. Hoy ha sido el día de las faltas, probably because of the raining. So, Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth, ahí está. Then we have Oscar David there. Rachel Sarai. Rachel Sarai. No está Rachel tampoco. Ricardo Antonio. Here, teacher. Nice, Ricardo. Saúl de Jesús. Saúl de Jesús. No. Cindy Carolina. Here. Okay, Cindy.
Then we have Sophia Stephanie. Here, coach. Nice, Sophie. Wendy Gabriela. Present. Nice, Wendy. Jancy Carolina. Present, teacher. I did nice. 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 So, alguien que no haya contestado y ya lo haya mencionado. Saúl de Jesús dice que está acá. Veamos, Saúl de Jesús. Bien. Bien. Disculpe, teacher. Está ahí. Supongo que la teacher se salió porque no escuchó nada. Lo mismo iba a preguntar. Yo pensé que a mí se me había ido el internet. Yo también, gran silencio. Quizás sí, escucha. La teacher quizás tiene problemas con el internet. Yo creo que sí.
Hello, hello, hello. ¿Me logran escuchar? Yes, teacher, we see. Okay, sorry. There was yes, a... of course. There was a power outage. You know what is power outage? If I say power outage. Alguien, alguien, hola, hola. It's been recorded, right? Sí, se está grabando. Sí, ahí dice recording. Nice. So there was a power outage. So that means that the internet went down. But I'm here, okay? So, como le digo, esto es normal. O sea, usted tiene que adaptarse a esto, a que se va a apagar y que va a haber un apagón, que nos vamos a salir de la reunión, pero usted tiene que, listo, volver a ingresar nuevamente sin ningún problema, ¿ok? So, be ready, ¿ok? Por lo menos yo activé inmediatamente los datos, porque como se va la luz, pero es un apagón, digamos, momentáneo, ¿right? Pero eso hace que se reinicie la caja del internet. Entonces, en esos microsegundos que puede tardar en reiniciarse, o sea, activé los datos móviles, o en ese momento creo que la grabación no se detuvo. ¿Sí escucha Oscar David? Está escribiendo ahí en el chat, no sé. ¿Sí me escuchan en este momento, right? Yes, teacher, por ahora sí se escucha. Una pregunta, ¿ya pasó Lisa? Sí, 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 ya pasamos la asistencia. Entonces, al final me va a poner la asistencia, ¿verdad? No, sí, yo creo que sí, le puse a usted porque ya me había hablado desde el inicio. Sí, sí. Ajá. Sí, no, no se preocupe, vamos a validar, pero sí, ya le coloqué, Esmeralda. Ok, gracias, Tito. Ok, so, quiero mencionar, o no sé si quieren escuchar el porcentaje que tienen de asistencia hasta el momento, since this is the last week. So, le digo que usted debería de tener un 75%, si no ha faltado a ninguna clase, debería de tener el 75% ganado, ¿ok? Y esto es hasta lo que usted hizo el día jueves, ¿ok? Lo que usted hizo después de el jueves, es decir, hoy va a aparecer hasta mañana. Voy a mencionar así rápidamente, ponga atención su nombre y el porcentaje que usted lleva. So, Alison Stephanie, 61.77. Andrea Esmeralda Flores, 66.15. Diana Cristabel Meléndez, 61.25. Elba Esmeralda, 69.17. Gerardo José, 68.54. Hilda Karina, 63.65. Ileana Elizabeth Hernández, 72.60. Jocelyn Esmeralda Romero, 72.40. José Pedro Hernández, 51.35. Josué Natanael, I'm sorry, no, Jocelyn Esmeralda Rodríguez, 33.96. Josué Natanael, 66.25. Carla Vanessa Bernal, 60.10. Katy Jordana, 58.23. Larisa Tatiana, 50.10. Mayra Xiomara, 59.79. Mirna Elizabeth, 68.33. Oscar David, 74.58. Raquel Saraí, 63.54.
Ricardo Antonio, 6042. Saúl de Jesús, 5875. Cindy Carolina, 6156. Sofía Stephanie, 6594. Wendy Gabriela, 6677. Yancy Carolina, 6708. And that's it. Ok. So eso es lo que usted tiene de porcentaje. O sea, eso es el tiempo conectado. Recuerde que usted pudo haber entrado y tener asistencia, pero no permaneció toda la hora conectado por A o B motivo. Entonces ahí eso se le descuenta. So, my best advice is, if you are under 50, o sea, si usted está en 50 o menos, o sea, usted está más que obligado de venir a todas las clases de esta semana porque ya no hay más, son las últimas. Si usted anda por arriba de 60, está bien. Si anda entre el 50 y el 60, sí puede llegar, porque puede llegar al 80, pero no falte. So, I don't know if we are clear in that part. ¿Estamos bien ahí? Okay, so let me share the screen right here. Okay, so now you can see the screen. So we are going to continue where we stop. Recuerde una vez más, usted ahora empieza a trabajar el 50% de la plataforma y el examen final, right? El examen final. Bien, so let's continue, okay? So one more time, we are in the simple past, right? So we are clear that we are in the simple past and that this is an action that it's already gone. It's already done, right? It's already finished, it's already end. So we mentioned that we have the famous auxiliary did, right? That did is the auxiliary that we use in past, and the good thing about did is that it's did for everyone, right? All the subjects are did. Nice. Now we have two type of verbs, right? The regular verbs and the irregular verbs. Okay, we mentioned that there are some rules for the regular verbs, right, that we can learn them and see. Okay, so for the irregulars, we mentioned that we need to learn that we need to study the list and try to memorize, right, the verbs that we need to, at least 100 verbs. It's like the amount of verbs that you need to master, that you need to know, because they are the action, right? The verbs are the action, and if we don't know the verbs, so we won't be able to speak. Okay, so let's see irregular verbs. Okay, with the irregular verbs, they change everything, right? So no es lo mismo el verbo presente, pasado y futuro, o participio en este caso, right? En los verbos irregulares, okay? So, for example, with the verb go, el verbo en presente go. Yo digo, I go to the park every day, simple present. Pero yo quiero decir que yo fui al parque ayer, so I went. Mire, go, went, nada que ver. O sea, no hay una regla que me diga agregarle ed, porque este es un verbo irregular, ¿ok? That means que yo cuando estoy estudiando la tablita de verbos, la lista de verbos, yo digo go, went, gone. De una vez me aprendo el participio, aunque yo no lo voy a ver ahorita, pero sí lo voy a ver en un futuro, right? So en este caso, el verbo went
es el pasado, ¿ok? Yo digo, I went to the park yesterday, ¿ok? Y más adelante usted va a ver el participio. I had been gone, ¿ok? Ahí es otro tiempo gramatical que va a ver más adelante, ¿ok? So, simple past, irregular bursts, ¿ok? Let's see, Mayra Xiomara, help us read the first sentences right here with this lady. Just read it. I did my homework. I did not do laundry. Okay, Mayra Xiomara, nice. Look at the difference. Le pone prácticamente las dos oraciones en pasado, una positive y una negative. La fórmula usted ya la tiene para formular positive sentence, negative sentence, and questions using simple past or did. Okay, look at this one. I didn't do my homework. I'm sorry, I did my homework. I'm sorry, I did my homework. I didn't do laundry. Okay. We mentioned that if we have an auxiliary, the verb do not change. Quiere decir que el presente del verbo es do. El pasado es did. En este caso, did, aparte de ser auxiliar en general, es pasado del verbo do. ¿Ok? So, cuando yo tengo el auxiliar, dijimos que el verbo no cambia. Mire, do. Y aquí sí, I didn't. I did my homework. Ahí está funcionando en pasado, right? So, Oscar David, read the second sentence, please. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. Thank you. Perfect. You got up. Mire la pronunciación. Got up at noon. You got up at noon. So, you didn't get up at 10. Ok, get up es el presente, got up es el pasado, ok, so cuando tengo el auxiliar el verbo no cambia, eso ya lo sabemos, ok, so Andrea Esmeralda Flores, continue with the third sentences right here. You went to the museum. He didn't go to the lab. Okay, Andrea. He went to the museum, right? He went to the museum. El verbo went es el pasado del verbo go, okay? He didn't go to the library, okay? He didn't go to the library because he went to the museum, okay? Let's continue. Nathanael, read the next sentence, please. We meet our classmates. We didn't meet our teacher. Okay, perfect. Okay, we met our classmates. Nosotros conocimos a los compañeros, but we didn't meet our teacher. Pero nosotros no conocimos, right, al maestro o a la maestra, ok, met, ok, es el pasado del verbo meet, conocer, ok, meet, met, nice, continue, Sophie, Stephanie, continue with the next examples. Okay. You came home late and you didn't come home early. Mm-hmm. Come, came, ok, come es el presente, I come to classes every day, pero yo quiero decir que yo fui a la clase ayer, I came, ok, yo llegué, I came classes yesterday, right, you came home late, you didn't come home early, ok, acuérdese de esto, please, estoy mencionando auxiliares, no voy a modificar el verbo, no tengo auxiliar, tengo que hacer uso correcto del pasado del verbo del que yo estoy, la acción que estoy realizando. Let's see the next one, that will be for, ¿qué se me hizo?
Esmeralda. Creo que se salió, no sé. Se nos fue. So let's see, Hilda Karina, continue with the reading, please. They had a picnic. They did, I have a party. Okay, so mira el verbo have, el pasado es had. They had a picnic. They didn't have a party. Okay, so creo que con esta parte vamos bastante bien. Vamos a ver si logramos hacer el ejercicio. O sea, la idea aquí es tener una listita de verbos, pero usted ya la tiene, ¿ok? Ya tiene la listita de verbos y vamos a ver. Let's see, present is buy, pasado boat. ¿Cuál es el presente del verbo comer? Ate, that would be in past. ¿Cuál es el presente? Ate in present. No se puede en el verbo. Eat. Eat. Nice. Sophie, eat, ate. Okay. Now, the simple present for the past. Felt. Feel. Feel. Okay. I feel happy every day, okay? Nice. Then I felt bad. Me sentí mal, right? I felt. Now, for the verb read. So what is the simple present for this verb? Read. Read, read, okay? Read, read. Then we have road. ¿Cuál es el presente right. de road? Right, right, road. So, Z-O, okay, Z-O, Z-O, Z is the present, so it's the past. Then we have sat as a past, sat. Sit. Sit, sat, okay. Took. Es el pasado, took. Take. Take. I take the bus every day. I took the bus yesterday, right? So, word. It says right here, word. Where. I guess it's where. Creo que no se ve bien, pero es where. ¿Cuál es el presente de where? Mm-hmm. Verbo to be. Am is are. Sería ahí. Am is are because it's el verbo to be. Okay. So last weekend. Okay. Look, we are going to try to write something in past. Muchos enviaron su artículo. Parrafito, lo que sea, las líneas que mandaron al grupo, pero muchos lo han hecho en presente. No sé si lograron ver ustedes ahí. Deje ver. Bien. Ahí nos mandaron ahora, quiero ver, nombre completo, cámara, la, la, la. Bien, so, we are going to try to see if we can write in past, ok. Hay que aprender a escribir en pasado, o sea, para escribir en pasado, el verbo es mi guía, ok. Look, things I did, things I didn't do, I saw a movie, I didn't exercise. I study, I didn't buy clothes, okay? So, we are going to work in pairs, okay? Vamos a ver si nos da el tiempo. Okay, last weekend, okay?
Write 5 things you did and 5 things you didn't do last weekend, okay? So these ones are the example. I saw a movie last weekend. I didn't see a movie, but I watched television. I watched a television too, I saw, okay? So vamos a escribir en este caso un solo parrafito, okay? Things you did and things you didn't do, okay? Usted me puede decir, mire, I cooked dinner last weekend, but I didn't eat my dish, okay? So yo cociné el fin de semana pasado, pero yo no comí de la comida que había cocinado, right? So that's the way that we can write, okay? Recuerde, va a ser things you did and 5 things you didn't do, okay? Lo que hizo y lo que no hizo, okay? We are going to work in groups, okay? Invente, okay? No importa la acción, si es de verdad o es alguien, no, es que es mentira, yo no vi tele, o sea, no es tanto que si de verdad lo hizo o no lo hizo. Lo que a mí me interesa es la práctica. Usted dice, no, es que yo no hice nada. Pues invente, invente que fue a la playa, qué sé yo. O sea, no importa si es verdad o es mentira. Lo que a mí me importa es que hagamos la práctica de los verbos. Al saque la lista de los verbos, téngala a la mano porque va a necesitar el pasado de ese verbo. ¿Ok? So, me lo envían al grupo de WhatsApp. Ok, una sola imagen, una sola captura, un solo texto de 5 things you did and 5 things you didn't do. Ok, 5 cosas que hizo y 5 cosas que no hizo. Are we clear with the instruction? ¿Está clara la indicación? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? No sé quién es. Nice, no sé quién es Mirna Amaya, pero no le va a reconocer asistencia. Tiene que tener 2 nombres, 2 apellidos. Bien, so let me open the rooms right here. Lo va a enviar al grupo de WhatsApp. Si a ustedes se les hace más fácil escribir en un cuaderno y le toma una foto y lo manda, está bien, o sea, no importa cómo me lo mande, pero tiene que enviarme ese pequeño parrafito, ¿ok? So in 5 minutes. Disculpe, teacher, ¿qué vamos a...?
Okay, welcome back. So time was over. So, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? I have just like 2 messages. ¿Y los demás qué pasó? Remember, we are working with past, right? So, no puede poner expresiones como every day, every month, every time, every year, porque esas son expresiones de presente, right? So you need to say yesterday, last week, last month, last year, 2 hours ago, 2 minutes ago. So esas son las expresiones de pasado, right? So let's see. Casi nadie envió. Si gustan, escriba teams you did last week. Escríbalo aquí en el chat. Vamos a ver, tal vez así avanzamos un poquito más. Escriban en el chat teams you did during the weekend. Okay, like you need to say I did my homework, or I went to the beach last weekend. Póngalo acá en el chat de Zoom. I didn't go to dinner with my cousins. Okay, so nice, Ileana Elizabeth. That is a negative, right? Negative sentence. You have the auxiliary, so you don't have to change the verb. So, más sentences no hay. Creo que alguien mandó ahí al grupo de WhatsApp. Igual después lo vamos a revisar bien. So, escriban acá en el chat de Zoom, acá. I did ahí tal vez Mirna Elizabeth Capital, right? I did an exam yesterday, okay? No omexam, no amexam. I went a cine last week and I didn't do my homework. Okay, very good. I didn't play basketball with my friends. Okay, very good. Because of the weather, probably, right? So you didn't play basketball with your friends. I did not go. Vaya, en esta Hilda Karina, I did or I didn't go to the market yesterday, okay? I didn't go to the market yesterday, okay? Nice, Karina. ¿Alguien más? No more? Remember, supposedly they are 5 and 5, right? 5 and 5 las que iba a ser. I traveled to Paris last weekend, but I didn't visit Torre Eiffel. Okay, very nice, Sonia, Stephanie. Sonia, I traveled to Paris last weekend. Okay. But I didn't visit Torre Eiffel. So, nice. No más. Si alguien todavía no las ha terminado, termínelo y me lo envía más noche, que sea ahí a la medianoche. 5 and 5, o sea, tiene que tener ahí 5 activities you really didn't, 5 activities you didn't do. Sofía Stephanie, okay, so ahí estamos. So me lo envían al grupo de WhatsApp, ok, no me lo vayan a mandar en privado, mándenlo ahí al grupo para que los demás lo vean también, ok. So let me share the screen.
Okay, now we have a conversation. Did you like it? This is a question, right? Did you like it? And it's a conversation between Laura and Erica. So I'm going to read the conversation just one time, okay? It says, so did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went to ride water rafting on the Colorado River. Whoa, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay, so let's see, do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted no haya visto antes? No? Hiking. Ah, very nice. So, ¿dónde está? ¿Dónde está? Did you go hiking? Did you go hiking there? Hiking. Mm-hmm. That's a question, right? ¿Qué dice esa pregunta que hace Laura ahí? Did you go hiking there? Como ella le está diciendo, le pregunta qué hizo el verano anterior, right? So, que si hizo, fue a algún lugar. Entonces, viene ella y le dice que sí, que fueron a Arizona, right? Que vieron el Gran Cañón. Really, le dice, de veras, ¿te gustó? Did you like it? Oh, yes, we love it. Sí, lo amamos, right? Y después viene y le pregunta, did you go hiking there? So, ¿qué es eso de hiking? ¿Qué deporte es? Hola, hola. Oscar, David, did you go hiking there? So what is hiking? Hola, hola. Alguien, si no, no nos vamos. ¿Sendero no es? I'm sorry, Mirna. ¿Sendero no es? Sendero es, sí, pero en este caso es una actividad. Hiking es senderismo. No sé, nosotros decimos como escalar, ¿verdad? Escalar, ese es. Did you go hiking there? Hicieron como senderismo, sería la palabra, right? So, que si fueron como a escalar, a trepar, no sé cómo decimos nosotros, right? So, ahí, porque ella le está diciendo que fueron al Gran Cañón, o sea, el verano anterior fueron al Arizona, al Gran Cañón, right? Entonces le pregunta si hicieron, escalaron ahí. No, le dice, we didn't actually, we went rode horses, ok? So, estuvieron montando caballos. Pero also we went to the right water rafting home. ¿Qué es eso? Alguien, alguien, cuando le dice, we also went right water rafting home, the Colorado River. Nathanael, did you get the idea? Rafting. Dígame. Mm-hmm. What is that expression? We also went right water rafting on the Colorado River. The Colorado River. Mm-hmm. ¿Quiere decir toda esa oración? Quiero vean la imagen, esa es la
imagen que está ahí. Si ven que van como en una canoa, no sé cómo le decimos nosotros a eso, una tipo lancha improvisada, una balsa. Ok, entonces le dice, nosotros fuimos a el rafting, es esa, ese deporte que usted está viendo ahí, kayak, no sé cómo le decimos nosotros, que se hace en una balsa y fueron en el río Colorado, o sea, es un río famoso, caudaloso, es decir, que van rápido, es como un deporte extremo. Entonces viene ella y le dice, wow, did you have fun? Y ella le dice, yeah, we did, we have a great time, right? Solo disfrutaron, pasaron un excelente día. No comprendía porque yo pensé que era nieve eso. No, that's the Colorado River, el río de Colorado. Okay, so my goodness, I have to validate the attendance before to let you go. So, nada más válido con los que no contestaron asistencia, ok. Déjenme ver que si son alguito aquí que no tienen. So, avíseme si está aquí Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Esmeralda Rodríguez no está. Carla Vanessa Bernal. Present, teacher. Ok, Carla Vanessa. Katy Jordana. Katy Jordana no está. Larisa Tatiana. Larisa Tatiana y Raquel Saraí. Raquel Saraí. So, time is over, so please start working in the platform. No deje para última hora eso, yo creo que ya para mañana le van a estar exigiendo el, que tengan el completo de la plataforma, ok, so traten ustedes de ir un tanto ahí adelantaditos para evitar que lo vayan a estar mandando ahí a, en la lista negra, ok. Teacher, so, teacher, yo tengo una pregunta. Saúl, go ahead. Sí, una pregunta, así como yo que he pedido recomenzar de nuevo, no sé si siempre tengo que terminar todo o espero hasta que comience el nuevo curso, no sé. Buena pregunta, Saúl. Fíjese que lo mejor sería que se comunique con ellos, trate de llamarles, si por medio de mensaje a veces no es muy fluida la información, llame, marque directamente al número de ellos, oficinas y exponga el caso, porque la verdad que no le quiero dar una respuesta equivocada. Ok, hey, gracias. Teacher. Mayra Xiomara, coge. No sé si puede validar la asistencia porque al principio yo me conecté, pero por problemas de señal se me desconectó, pero no me volvió a llamar ahorita. Mayra Xiomara, sí le puse Escobar. Sí tiene asistencia, no se preocupe, Mayra. Gracias. Good night. Okay, good night. So time is over. See you tomorrow, okay? So remember 3 more classes and we are out, okay? So you will be in a different course. Nice. So thank you. Bye-bye. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.